Hola chicos, bienvenidos a mi canal otra vez más. En este video voy a hacer la rutina de Nasha y Anai antes de ir a la escuela. En estos momentos estoy esperando que suene la alarma para poder levantarme e ir a levantar a Nasha y Anai. Y boom, la alarma. Odio levantarme a esta hora. Pero bueno, ella entra a la escuela a las 8:10. Y así es, es su primer añito en la escuela. Lo primero que hago es ir abajo a cepillarme y agarrar un vasito con agua. Me gusta tomar agua en las mañanas porque, no sé, siento que es muy importante. Hola, mi amor. Buenos días. Tienes que levantar, tienes que ir a la escuela, mi amor. Vamos. Levántate, princesa. Vamos, mi amor. Arriba, arriba, arriba. Tienes que levantarte. Por favor, 5 minutos más, por favor. No, no, tienes que ir a comer desayuno. Vamos, vente. Escuela, estoy mala, estoy enferma, no quiero. Mira qué bonita niña, ya me aprendí a decir mentiras. No, tienes que ir, vamos a desayunar. A ver, siéntate acá. Muy bien, yo te voy a traer tu desayuno. Perfecto. Y bueno, esto es lo que le preparé. No come mucho, come en la escuela porque le he hecho comida para la escuela. Y bueno, acá está. Y de tomar, ¿quieres jugo de manzana? ¿Está bien? Sí, mami, está perfecto. Nena, come rápido, no estés jugando con la comida porque hay que ir a la escuela rápido. Vas a llegar tarde. Oh, no, mi amor, tuviste un accidente, no te preocupes, las cosas pasan, ¿eh? No te preocupes. Ya te vamos a cambiar. Y ya, esto no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, cualquiera le pasa. Yo sé, te echaste el jugo encima, yo sé, pero no, no pasa nada, no se va a acabar el mundo, ¿eh? Termina de comer tranquila y vamos a cambiarte, ¿vale? Para que no estés sucia, ¿sí? ¿Sabes? Te voy a enrollar esto un poquito para que... ¡Ay, cuidado! ¡Cuidado! Ahí está, mira. No va a pasar nada, ¿ok? Termina de comer. Pero, mami, no me voy a hacer el baño, solo fue un poquito, ¿ok? No te preocupes, no te preocupes. Ok, nena, vamos ya. No se tomó su jugo porque se sintió mal cuando lo tiró, pero no importa, no pasa nada. Ok, vente, nena, vamos arriba para cambiarte. A ver, ahorita vamos a quitar esto para que no te sientas mal. No pasa nada, eso pasa a cualquiera, ¿eh? Ok, mami, mami, ponme algo mucho, qué preciosa la escuela hoy. Ay, ¿y eso? No sé, mami, hoy me
hice así. Ok, ok. Bueno, déjame te quito esto. Yo voy a lavar esto hoy. Te voy a poner tu trajecito y te voy a peinar. Ok, déjame ver qué te puedo poner. Ok, hoy no voy a andar con este vestidito. Está un poco como que caloroso afuera, entonces siento que está perfecto. Ay, nena, qué pelo. Ya está, ahora vamos a peinar, ¿ok? Déjate, pongo tu vestidito. Te vas a ver preciosa con él. Uy, Samir. A ver. ¿Tenés tarea? ¿No te dejaron tarea? No, mami, si me dan tarea, yo te había dicho. Ay, uy, a ver. ¿Te va bien a la escuela, verdad? Sí, mami, me va súper, súper bien. Okay. Oh, mira, qué hermosa te ves, nena. Guau, qué hermosa, mi niña, se ve preciosa. Ok, déjame ver qué te voy a poner de moño que vaya con tu vestido. Sacar esto. Mira, mami, te voy a poner estos. ¿Te gustan? Están preciosos. A ver, permíteme, te voy a peinar. Te lo voy a hacer suavecito para que no te duela. Voy a empezar por desenredarte el pelo. ¡Mami! ¿Cuánto baño está cogiendo? ¡Está súper feo el aire, mami! ¿Verdad? ¿Cómo se escucha de feo? Está súper feo, pero está súper rico fuera porque está calientito. Date la vuelta. ¡Ay, me duele! No seas exagerada, es mentira. ¿Quieres así para que tu pelo no te moleste o quieres que te ponga un moño nada más? Ok. Vamos a ver. ¿Cómo espero esto? ¿No será mejor que te lo ponga atrás, nena? ¿Estás lista, mi amor? Mira qué guapa te ves. ¿Estás feliz? Sí, mami, sí. Ok, mami, vente, te voy a preparar tu bolsón. Mami, siéntate por acá. Bueno, chicos, le tengo que preparar la maleta. No es mucho, solo es esto literal. Su cosa de lápices y su lonchera. Si trae tarea, se la echan acá. Porque apenas está en primer grado de, no sé, de parvulito, no sé qué. Voy a prepararle su lonchera. Vamos a ver qué le echo el día de hoy. Vamos a echarle la fresa. Ok, so le voy a echar esto. Y un granola. Dos quesitos. Y agua. Ok, aquí vamos. La voy a dejar caminando hoy porque el carro no tiene gasolina, literal. Y bueno.
bueno, chicos, esto ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado este video. Ya saben, denle like, suscribirse a mi canal para más videos como este. Ha sido todo un poquito y nos vemos a la próxima. Adiós.